Ya se lo dejaron venir. Hoy sí. La flaca la dejó venir. Hoy sí me dejaron. Vamos feliz, a depredar. Feliz Navidad, viejo. Feliz Navidad, viejito. Aquí andamos el 25. No, ya es que 26. Bueno, después de un largo tiempo pidiendo permiso para que dejaran salir al viejo Ramiro, definitivamente se me concedió. Hoy 26 de diciembre, no sé cuándo vamos a subir este video, pero quería desearles ahí una feliz Navidad un poco tarde y asimismo un próspero año 2024. Ojalá que todos los deseos se cumplan. Así que hoy día vamos a estar aquí con el viejo pescando en un río muy famoso, ¿no? Hey. Muy popular este río. ¿Quién lo conoce este río? Pero es que es muy bueno, la verdad. Sí. Es muy bueno este río. En esta temporada es muy bueno. Así que vamos a tratar de ver qué podemos capturar. A lo mejor unas mojarras, unos guaybas, lo que caiga, viejo. Lo que sea comestible. Y vamos a cocinar algo, ¿no? Que agarramos. El agua está bastante sucia, pero eso es bastante bueno. A mí me encanta pescar con el agua sucia. Así que vamos a empezar ahorita, está lloviendo un poco, pero como les digo, eso no va a impedir de que vivamos una buena aventura ahí con Ramiro y así mismo que ustedes se diviertan. Dicen que el primer tiro es a la ciombia. Cañita de 6. ¡Uy! Se me quebró, viejo. Sí que es a la ciombia. Salación, vean. Primer tiro. No, hey, ¿qué pasaría? Ya andaba tocada a lo mejor, ¿no? No, si se quemó con el frío. Vean eso. Primer tiro. Se me quebró la caña. Ni modo, viejo. Bueno, retirada. Lo bueno es que traigo otra. Digo, si se me quiebra esta, este es el salado. No. Ya lo enganché, viejo. Si yo fuera salado, se quebraría la mía, viejo. Ey, increíble, primer tiro. Sí, esa ya andaba. Ya andaba tocada, me había parado en ella a lo mejor. ¿Quién? Así que vamos a tener que comprar otra cañita ahí. Siempre me gusta andar dos o tres, por si algo pasa. Imagínate que no hubiera tenido esta, viejo. Sí. Me quedo sin pescar. ¿Pescar como antes, viejo? ¿A mano? A mano. Como el viejo Chencho. Pero esta pesca de guayabas, honestamente, y eso sí es difícil amarlo. Es difícil, sí. Muy es difícil. Es más como para mojarra, bagre y eso. Estoy lanzando colores oscuros, verdes más que todo. Qué feo el color que va a poner. Ey, este Ramiro siempre que pesca conmigo sale con unos colores pero horribles y así engancha, viejo. Viejo, espantó. Ni se había mirado, ¿va? Viejo, las crabs son las que están mordiendo. Viejo, ya no se quema, viejo. No. Está bueno, ¿va? Viejo, pero esto se mueve como... Borracho va a salir de aquí. Sí, viejo. Bueno. Viejo, le asustó. Yo pensé que trae otro árbol de los que hace. Como de unas 10 pulgaditas, ¿no? Sí, ya pasa. Viejo. Ya pasa. Démosle, pues, viejo, porque hay hambre. Más que ando un antojo de pescado. Después de 100 tiros fue eso. De verdad que empezamos prácticamente desde la rampa hasta este puente, que normalmente cuando estos están activos, en este tramo que hemos tirado, viejo, saca 10, uno mínimo. Ya anda uno pescando, ya nomás. Y ahorita tuve dos morditas bien pequeñas, esa fue la tercera. Prácticamente de la espalda, Ramiro las saqué. Ahí está. ¿Pues sí? Sí. Pero chiquito, Dios, no pelea, fíjese. Sí, viejo.
Un guayba chiquito, viejo. Nada, es muy pequeño, ¿no? Sí, mejor que vaya. Bueno, primero viejo de la temporada. Primero lo vamos a liberar. ¿En El Salvador eso? No. Viejo, así viejo, de pulgada. Se los come uno allá. Pero es lo que hay, man. Mucha gente critica, pero es lo que hay en nuestros países. Pero por lo menos ya tuve primero la temporada. Se fue, viejo. A mí se me fue. ¿Otra vez? ¿Qué onda? Creo que los anzuelos están muy grandes, los voy a cambiar. Viejo, no estarán ahí adentro. Yo tengo la duda que estén pegados. No, estamos ahí, tenemos, saquemos uno acá. Pegado al árbol, va. Ahí está. Este se siente un poquito mejor. No la gran cosa, va, pero. ¿Usted ha? No, este sí no lo dejo ir. No, pero está chiquito, va. Chiquillo, pero. Pues lo mantenemos vivo y. No, viejo, dejémoslo ir. Dejémoslo en paz. Ya vamos a salir ligando. Bueno. Ya sabemos que si no salen más, esa va a ser la última. Lo estoy pensando, pero mejor lo vamos a liberar. Se liberó ahorita de mí. Otro que lo agarre. Ese no lo libera. Viejo, están allá, fíjese. Estamos buscando los papás de eso. Pero no. Pero este es un bebé. Chiquitito era. No. Pero por lo menos están llegando. Debajo del bote, debajo del bote lo vino a agarrar. No, hombre, viejo. Que está saltando. No, está más. Qué barbaridad. Dale, métete para allá al canal, no vengas a estar molestando acá. Llegando al bote le pegó. Ya tiro para allá. Mira cómo está ese palo de anzuelo. Ahí está. No. Viejo, sí. Viejo, yo le tiré. ¿Mejor o qué? No, creo que un bagre, viejo, un bagre peor. No, viejo. Solo machito, man. Sí. Y si lo quería, se lo comió todo. Yo le voy a cambiar el color, porque nomás a ese le están dando. Y sí. El color hueso, sí. Ahí está, primero. Por lo menos, viejo, lo estamos divirtiendo. Viejo, se metió acá. Para acá, lo de acá. Pobre gallina, no tiene la puerta. Ningún guayba para decir de que sale un taquito. ¿Se pierde el aceite? No, hombre, viejo. Solo lo va a tocar comer verduras con aguacate, creo. Pequeñito, viejo. Nada, viejo. Ya lo vamos a empezar a echar al vivero. No, viejo.
Por lo menos lo estamos divirtiendo. Por ahí va a salir un chico grande, ¿eh? Ajá. Este sí, vio. ¿Este sí ya se va para allá? No, arrastrado creo que lo traigo, por eso es. No, hombre, viejo. Está como chiquito de todo. Y el que más peleaba. Qué barbaridad. Mucho pequeño y los grandes simplemente no los hemos encontrado. Pero bueno, así es. Primera vez acá en este río de la temporada. Y sabíamos que eso iba a pasar. Sí. Sí. Crappie, dos viejo, dos. Dos. Sí. Pero ninguna, viejo. Ninguna. ¿Sí? No, hombre, me sacó de las dos. Doblete, pero. Y el viejo, ¿qué le pasa, pues? ¿Y para qué se anda juntando con Querétaro, pues? Por eso es. Acérquese así, mira. ¿Dónde iba? Así como están. Porque están aquí debajo del tronco. Querétaro es el salado. ¡Hoy sí, viejo! ¡Hoy sí, viejo! ¡Viejo! ¡Se pasó! ¡Viejo, cometí un error! ¿Por qué dejaba ir los más grandes? ¡Cómo pelean! Dije yo, ese es un striper. ¡Hombre, no vio qué tremendo enganche le di, güey! ¡Sáquelo otra vez, güey! Ahorita va a salir. ¡Sáquelo! Vamos a perdonar, que no sé. No, ya que miremos que dé la talla, viejo. Yo no me voy a ir sin comer pescado, viejo, la verdad. Que no anden con cosas. ¿Sí? Sí, viejo. Comimos, viejo. Comimos, viejo. No, pero es guayba, viejo. Guayba. Viejo. Sacó la tabla que andaba buscando, viejo. ¿Lo vas a dejar ir? No. ¿Qué pasa? Y de todos los que andamos, que todavía me pregunto que si los vamos a dejar ahí. No, hombre, viejo, hay que darle, viejo. Con dos más y cocinamos, no, viejo, porque tengo un hambre, sí, viejo. Ya vimos que sí hay. Dale, pues, dale, pues. Dale, pues. ¿Dónde pues fue que me mordió? Hablamos al borde porque ahí me mordió a mí. Sí, oh sí, cierto. Ese fue el viejo, el que usted agarró fue el que me mordió. Sí, como que era, no se lo voy a dar, es para mí. Está grande, viejo. Ese. Viejo, solo vino aquí. Y ese fue el primero. Ya me va ganando, Tiene leche usted. Llegamos acá a la chorrera. Primer tiro había hecho, viejo. Y Ramiro le sacó el primer guayba. Estoy a la derecha suyo. Vamos a ver si puedo sacar uno yo también. ¿Ah? ¿Otro? No. Sí. No, viejo, no seas mentiroso. De verdad. Viejo. ¿Y qué come, pues? Y está bueno ese, viejo. No, viejo, ya se armó. Ya se armó. ¡Ay! Mendigo Ramiro sacó dos tiros, viejo, dos veces. Tal vez voy a ir a comer rico a la casa. Por lo menos. Gran caldo de pescado voy a ir a comer ahorita. No, hombre, yo atorado estoy. Y ahí nos la sacamos, va. Viejo, espérate que... Mejor voy a reventar esto, espérate. No, vete, Ramiro, se los está acabando, vean.
Hombre, qué paliza me dio. Ahí está, vean uno más del día. Este video va a ser el show de Ramiro. Miren, en un ratito todo lo que sacó. No, hombre, viejo, felicidades. Me pegó una al final. No, la y verdad. Lo peor que traíamos un solo señuelo de esos y ya lo perdimos. Ahí se quedó atorado. En realidad teníamos planes, trajimos todo para cocinarlo, viejo. Pero la lluvia se nos vino. Así que vamos a dejar el video acá y definitivamente vamos a venir a la revancha. Bueno, para mí, porque hoy sí me ganó Ramiro. Vamos a venir ahí con el viejo, en un día soleado vamos a hacer un video de pesca y cocina. Así que como les digo, la cacería está a punto de terminar, vamos a empezar a hacer más pesca. Viene un viaje posiblemente a Colombia o a Guatemala pronto. Otra vez, no me deja terminar el video este man. Así que muchísimas gracias a toda la gente que sigue esta familia, o que pertenece a esta familia de pesca y cacería. Gracias, la verdad, muy agradecido con todos ustedes. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse, compartirlo. Viejo, ¿algún saludito especial? Saludos ahí para mi esposa, a mi hijo, a Yair, que como le gusta la pesca. Un día te voy a traer aquí, papi, a sacar guaymas. Bueno, así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima.